Estamos en Tigres Rugby Club, nos estamos metiendo en lo que es el rugby juvenil en este final de temporada. Ya no hay mucha actividad en cuanto a los partidos de las divisiones superiores. De hecho, el fin de semana no se ha jugado divisiones superiores. Sí ha habido cierre del rugby infantil y nosotros lo estamos viviendo aquí en tercer tiempo. Pero en Tigres, el viernes se estuvieron jugando partidos entre el SIC y el equipo de Tigres, obviamente el anfitrión. Una gira federal que siempre lo trae al San Isidro Club desde hace ya 10 años a Salta y a este club en particular que cada vez está más lindo. Aquí ha jugado también Universitario, la M14 de Universitario, la de Tigres y 80 chicos del SIC que han visitado entonces la ciudad de Salta. Los invitamos a vivir el segmento del rugby juvenil aquí en tercer tiempo, en una hermosa tarde. Parece que va a llover, pero bueno, esperemos que no, porque se están jugando los partidos en las distintas canchas. Y bueno, como vemos, hay mucha gente, inclusive está Ramiro Quintana ahí de espalda, siguiendo la presentación del partido de Tigres ante el San Isidro Club. Los invitamos entonces a vivir el segmento del rugby juvenil aquí en Tercer Tiempo. En Tigres Rugby Club con visitas, han llegado los amigos del SIC que están visitando Tigres, Salta, gira federal, ¿no? De este club que viene siempre a esta institución. Sí, llegaron. ¿Cómo estás, Edi? ¿Cómo andás, José María? Todo bien. Llegaron, el SIC llegó al club ayer a la tarde, la tarde-noche, donde los alojamos, le hicimos una recepción después a los entrenadores. Así que bueno, están hasta mañana acá, hoy se juega y mañana se juega. ¿Qué significa para Tigres recibir gente, recibir a los amigos del SIC? ¿Qué significa para los chicos estar recibiendo gente de afuera? Bueno, para los chicos es cierre de temporada y cierre de toda una etapa, porque mañana es el último partido que juegan en infantiles, entonces para ellos es algo especial. Lo van a disfrutar como loco, el jugar contra uno de los mejores equipos del país, y uno de los mejores clubes del país, es un orgullo para nosotros recibirlos. Poder compartir con ellos en su cierre también de temporada. Bueno, bienvenido a Salta, presentate, ¿cómo te vas? Soy del SIC, sé que han venido un montón de chicos hoy acá, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Eduardo Meireles es mi nombre, soy encargado de la 14 y bueno, cerrando también la etapa de infantiles con nuestra gira federal, que es la gira que lo esperan los chicos todo el año y lo hacemos, la cerramos con nuestros amigos de Tigres, que ya es el décimo año que estamos visitándolos acá en Salta. Eso decía, no es la primera vez, pero bueno, me sorprendo cuando decís que es el décimo año que están viniendo a nuestra provincia y a este club. Sí, décimo año ya que venimos acá a visitarlos a Tigres, que nos conocemos, así que además de que los chicos se van haciendo amigos todos los años, nosotros ya tenemos amigos acá, va mucho más allá de lo que es este encuentro. Tenemos contacto permanente durante todo el año, ellos nos han visitado allá, nos encantaría que nos visiten muchísimo más, pero bueno, sale poco, Eddie, pero bueno, nos encanta y cerrarlo acá en Tigres para mí es especial. Bueno, los chicos, ¿cómo lo viven? De hecho, tienen que viajar muchos kilómetros, están en un lugar muy distinto a lo que es la gran ciudad, Buenos Aires, se respiran otros aires, ¿no? Sí, es una gira que es larga, salimos ya el viernes pasado, estuvimos en Santiago del Estero dos días en Old Lions, después ya nos vinimos acá a Salta, se alojan primero en hotel, después en las casas de los chicos de Tigres
Y es una gira que la esperan todo el año, que todo su esfuerzo, que juntan la plata ellos para pagarse la gira. La esperan desde chiquitos a esta gira. Practican el espíritu del rugby de sacrificio, esfuerzo, trabajo en equipo, no dentro de la cancha, sino afuera. Totalmente, totalmente. Todo el año trabajando para esta gira, para este cierre. Y nada, y están felices. Y no escuchás más que palabras de felicidad de los chicos acá en este, viviendo la gira. Bueno, me remonto a la continuidad de 10 años seguidos que vienen acá a Tigres. Preguntarles qué tal los tratan sería una obviedad, ¿no? Tenemos que hablar con Popolo a ver qué tal nos trata, pero imagínate 10 años la cantidad de empanadas que habremos metido acá. No, es espectacular. La verdad, no solo eso, hemos hecho asados siempre en diferentes casas. Nos han recibido en todos lados. Venir acá es especial para nosotros. ¿Cierre de una etapa para los chicos también hoy aquí? Cierre de una etapa para nosotros. Sí, yo tengo esta división desde el año pasado, la hice en M13 y en M12. MD13 y 14, y bueno, trabajamos todo el año para nosotros la gira de hace 2 semanas atrás y ahora para recibirlos a ellos. Sé que era el momento también más esperado de los chicos. You've got to kill the queen and then you made it. Oh, do you? A funny thing, the king who gets himself assassinated. Hey now, every time I lose attitude. You took a town by storm, the mess you made was nominated. Soon you find you've